Hace 3 semanas la calle Vicente Llanes en la cooperativa Montes de Oca fue abierta por la Municipalidad de Santo Domingo. Desde ese entonces el proyecto de adoquinado que se iba a realizar fue abandonado. Lo único que se les informó a los moradores es que la maquinaria estaba siendo utilizada en otros sectores. Esto ya ha generado molestias, pues los vehículos no pueden pasar. No han venido a dar ninguna solución, ni a arreglarlo, ni a bachar, justamente porque no hay cómo hacer el tránsito en la calle. Al comienzo dijeron que vinieron con la maquinaria, dijeron que va a comenzar para darle el debido mantenimiento a esta avenida, pero hasta la vez no sé qué pasó. Solo día vinieron a picar eso y lo dejaron dañando todo, la calle no vale completamente, no pasan carros de aquí para allá ya. Situación que ha provocado que los conductores de motos suban a las veredas exponiendo la vida de los moradores. Ante ello han apilado piedras y colocado letreros para evitar que ingresen estos vehículos, así como lo muestra Jaime Zambrano. Dice, Jaime, ponga aquí en piedras, dice, ayúdame porque mi hijo se me levanta. Entonces yo le ayudé poniendo ahí, inclusive ahí está un cartelito diciendo, no pasar por aquí, que niños están que duermen. Entonces inclusive en antes pasó un motorizado y tumbaron esas piedras y la señora salió y dice, oye, no me tumbe la piedra, que estoy del otro, y salen más bravos. Un enorme agujero fue abierto y no se ha colocado señalética alguna, por lo cual ya han ocurrido accidentes, mencionaron los vecinos. La situación se torna peligrosa, sobre todo para los niños que salen de una unidad educativa cercana. Se han querido ir al hueco porque desde lejos no hay ninguna señal que diga calle dañada, alguna cosa. Entonces, sí, de verdad, nosotros nos sentimos bien afectados por el motivo de que no hay señaléticas, está mal eso. Nos dijeron que venían a hacernos un asfaltado de la calle, en la cual no hay. Los vecinos piden que se termine la obra de la calle Vicente Llanes Guerrero o en el mejor de los casos que se cubre el agujero dejado. Esto con el objetivo de que los vehículos puedan circular con normalidad.